Chicos, bienvenidos a Manga y Reseñas Toker y Misa. Hoy os presentamos la reseña de Filamentos de Milky Way, así que nada, ¡vamos allá! Yuki Urushibara es una mangaka nacida el 23 de enero de 1974 en la prefectura de Yamaguchi, Japón. En su primera obra conocida usó el seudónimo de Soyogosina. En España nos han llegado 3 obras, y son Mushishi por Norma Editorial, Suiiki por Milky Way y la reciente Filamentos, que estamos reseñando también por parte de Milky Way, y de los cuales Mushishi recibió en 2003 un premio en el Japan Media Arts y otro en 2006 en los premios Kodansha en la categoría de manga en general. Otras de sus obras conocidas y que todavía no han sido publicadas aquí en España son Bioluminescence, Mushishi Gaitansu y Mushishi Tokubetsu. Filamentos es una obra de tomo único que recopila 18 historias cortas, que entre ellas encontramos algunas historietas de su manga Bioluminescence y 2 historietas de Mushishi en los tiempos modernos de Japón, y con diferentes personajes de su obra original. Ha llegado a España gracias a Milky Way Ediciones en este mes de marzo de 2016. Se trata de un tomo de formato B6 con tapa blanda y sobrecubierta. Consta de 224 páginas en blanco y negro, y las 2 primeras páginas están a color. Su precio de venta son 8 euros. Si quitamos la sobrecubierta, apreciamos que las cubiertas tienen un efecto metálico. La portada y contraportada son muy coloridas. Esta última podemos ver los títulos de las historietas que nos presenta este manga. El sentido de lectura es oriental y la traducción corre a cargo de Verónica Calafey, de Daruma Service Linguistics. Sobre el apartado gráfico, es muy especial. Tiene un dibujo a veces inacabado, como si se tratara de bocetos, aunque no ocurre siempre, pero en general es un dibujo bastante particular. En Japón fue publicado el 22 de septiembre de 2004 en la revista Afternoon de la editorial Kodansha. Y aquí vemos su portada original. Filaments, o Filamentos como nos ha llegado aquí, recopila varias historias ambientadas en ese mundo de realismo mágico que caracteriza a los trabajos de Yuki Urushibara: los que bajan del autobús en el cabo, el gato del laberinto, el niño del coral, la casa de los fósiles, el hombre sirena, entre otras. Obra recomendada para aquellos que buscan una experiencia lectora alternativa y rica en dosis de nostalgia y misticismo. Y bueno, pues nada, vamos ya con la valoración definitiva. Y bueno, en este caso tenemos a Filamentos, como nos ha llegado aquí en España por parte de Milky Way. Una obra genial. Es una obra de que ya la esperaba, más que nada porque me gustó mucho lo que es Suiiki, esta obra. También fue traída por Milky Way. Y bueno, pues nada, al final decidí comprarla. Pensé ya que más o menos seguiría la línea de Suiiki por el estilo que tiene, pero no imaginé que todo el tomo más o menos ya fuera del mismo patrón. Un manga, pues, que lo empiezas a leer. Es un manga, o esta autora de Yuki Urushibara tiene, como dijéramos, la magia de sumergirte en este caso en sus historias. Te deja atrapado, la verdad, visualmente y con la historia te deja muy atrapado. Nunca me pasa con otros mangas que te sumerja tanto en la historia que tú mismo sientas como si estuvieras dentro de la historia, y eso la verdad está muy bien. Lo que me gustó más de este tomo son las 2 primeras historietas, que son más o menos las más largas. Las demás son historietas que a lo mejor son de 2 páginas, son de 4. parecen más bofetos que otra cosa, pero todo lo que es el tomo se debate entre la vida y la muerte, la magia, espiritismo, como lo queráis decir. Es un autor en este caso que mete mucho lo que es el tema sobrenatural, el tema místico, y bueno, pues al final ves que si va todo de esta línea, te acabas acostumbrando, y bueno, al final sí que la lectura, tal vez digas, ostras, es que me parece que todo lo que es el tomo parece igual, pero bueno, es un manga diferente, es un solo tomo. También deberéis darle una oportunidad a lo que es Suiiki, porque es muy recomendada, es muy buena. Hice ya su reseña en su día. Lástima que lo hice casi a principios del canal y no teníamos la misma expresión a la forma de hablar, pero bueno, de todas formas está muy recomendada. Sobre Filamentos, en este caso, es una obra de que a mí me dejó atrapado, me gustó, me lo leí en 2 días, por el cansancio de turnos y tal, pues bueno, también es una obra de que al ser más o menos todo de un mismo patrón, lo dejas un poquito a medias, pero no por eso es que sea mala, simplemente pues bueno, a mí tal vez pues el cansancio me llevó a dejarlo un poco, pero es una obra que para mí tiene una nota de un 7 y está muy recomendada. Sobre lo que es el dibujo, ya os he dicho de que es un dibujo peculiar. Si no habéis leído nada de esta autora, encontraréis un dibujo tal vez entre sencillo, garabatoso o medio inacabado, pero es que es más que nada su estilo, y lo que sí que debéis apreciar es cómo te atrapa en sí toda su historia, y eso la verdad es muy bueno y pocos mangas lo tienen, que te atrape tanto, tanto, tanto. Y bueno, si os gusta lo que es el recuentos de la vida, lo que es el drama, el sobrenatural, no le busquéis mucha comedia porque no tiene, sobre todo comedia no he visto nada, pero te sumerge y te hace pensar sobre lo que te envuelve, familiar, amigos, de las personas, cómo cambian, cómo se debate su futuro, sus pasados, sus miedos, y eso la verdad es una obra muy diferente y que todos deberíamos leer, al menos alguna de sus obras, y está la verdad que muy bien para tener un cambio de chip en lo que son respecto a otros mangas que nos tienen acostumbrados. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, si tenéis alguna duda podéis comentarnos abajo en los comentarios, también podéis dejar vuestras preguntas, podéis dejar lo que queráis, y espero que os haya gustado y nada más. Y ya sabéis que podéis suscribiros al canal y así no perderos ninguna reseña más. También deciros de que esta tarde posiblemente, o a principios de mañana, a primera hora, tendremos la reseña de Fragmentos del Mal, que la trae Misa en este caso. Y pues nada, espero que estéis contentos y ¡hasta luego!